voleibol. Bueno, acá estamos en la huerta de Diaguitas, una huertita que nos tiene muy contentos, felices, trabajando acá, trabajando la tierrita, la Pachamama, materializando un poco el deseo de nuestros gurús, ¿no? Partiendo por Sila Prabhupada, que dejó como ese deseo que los devotos trabajaran la tierra y pudieran vivir de sus propias huertas, que obtengamos nuestros propios alimentos, que dejemos de andar consumiendo transgénicos, híbridos, alimentos llenos de pesticidas, de herbicidas, provenientes de una forma distinta, ¿no? Provenientes del materialismo, del consumismo, del deseo de obtener dinero. Bueno, acá estamos tratando de trabajar distinto a eso, trabajando la tierra a través del cariño, del amor, recuperando semillas que hace mucho estaban como desaparecidas. Ya hemos logrado conseguir varias. Pero varias, digo yo, son como 3 o 4, pero que semillas muy antiguas. Y trabajando también de la manera antigua. Aquí trabajando la tierra con un asaón, así no causando tanto impacto, dejando que también crezcan las malezas, nutriendo el suelo con guano de cabra, con algún humo que también producimos de lombrices, que también producimos acá en la finca. Ha estado muy, muy, muy interesante, muy entretenido todo el trabajo. Hemos llevado, gracias a Krishna, ha resultado todo muy bien. A partir fue como una manifestación, porque este terreno no es nuestro. Y fue algo impensado, alguien apareció y nos dijo si queríamos sembrarlo. O sea, fue como un regalo divino. Así. Llevábamos algún tiempo tratando de hacer algo allá en el templo, en el cerro, en el Tuli. Había sido muy difícil porque allá, uno, tenemos problemas con el agua, que no es muy constante, y el suelo tampoco es muy apto. Hemos hecho algunos trabajos por ahí, algunas cosas habían resultado, pero no llevábamos en general un muy buen resultado. Y se manifestó esto acá, fue una maravilla. Sí, la señora, la dueña del terreno, fue ella la que se acercó a nosotros y nos dijo si queríamos sembrarlo. Fue algo muy, muy lindo. Así que aquí estamos, contentos, invitando a los devotos también que vienen acá, ¿cierto? Que vengan a dar una vuelta, vengan a mirar. Y una invitación a todos los devotos y a toda la gente, los amigos, los devotos, que traten de ir, no sé, pues, informándose, viendo este tipo de trabajo, que busquen la alternativa de alimentarse de manera sana. Ya es muy sabido, por lo menos en el medio que nosotros nos manejamos, de cómo están producidas las cosas que están llevando a la mesa, ¿no? ¿Y para qué seguir en eso si aquí está demostrado que podemos comer de una manera distinta, de una manera sana? Así que una invitación a todos para que ojalá este trabajo se siga expandiendo, apoyen a los que lo están haciendo, si bien no van a trabajar la tierra, pero también pueden apoyar de algún modo, ¿no? Siempre hay necesidades en la finca, no sé, cosas que se requieren, pueden apoyar, para que esto siga creciendo y ojalá en algún momento tengamos algo más grande y todos los devotos coman de acá, pues, ¿no? Es el sueño final, que todos comamos una comida sana, de la madre tierra.